pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Cuando perdemos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versos 12 y 13. El Evangelio siempre es esperanzador, y esta es una buena prueba de ello. Esta parábola nos relata de un modo altamente fidedigno la condición del corazón del hombre, interesado y codicioso, que no se detiene ni considera nada que no sea su propio beneficio, aunque, como veremos más adelante, esta actitud codiciosa puede acabar siendo la puerta de nuestra ruina. Qué duro puede acabar siendo nuestro aprendizaje en la vida si no dejamos de un lado nuestros intereses personales o lo que pudiéramos entender como ganancias o privilegios. Qué difícil se nos hace comprender aquellas palabras de Jesús reflejadas en el Evangelio de Marcos en el capítulo 9, verso 35, que ante las dudas de sus discípulos sobre quién sería el mayor de todos ellos, Jesús los llamó, les sentó y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos, el servidor de todos. Pero volvamos al texto que nos ocupa. Teníamos a un hijo que, tras reclamar a su padre la parte de la herencia que supuestamente le correspondería al morir éste, al recibirla se aleja para vivir perdidamente y derrochar lo recibido. Y aquí cabría algunas preguntas. ¿Qué perdió el hijo en el tiempo de su ausencia? ¿Qué desperdició? ¿Qué despreció? Estas preguntas básicamente quedan respondidas en los versos que encabezan este pensamiento. ¿Pero hubo más pérdida? Si seguimos leyendo la parábola, comprenderemos que sí. La narración nos va llevando por un paisaje de ruina progresiva. Primeramente afectiva y moral, después económica y finalmente espiritual. En definitiva, una ruina total. Este muchacho pensaba que lo que tenía el padre, destinado a ser su herencia, le pertenecía por derecho. En muchos casos nos podemos encontrar con personas que piensan de la misma manera en cuanto a lo que Dios puede tener preparado para cada uno, y reclaman o demandan de Dios ministerios o bendiciones. Pero ante Dios solo nos pertenece nuestra culpabilidad. ¿Pero qué más perdió? Pues perdió algo de gran valor en la vida, perdió tiempo. Un tiempo precioso que jamás recuperó. Cuando en nuestra vida decidimos perder el tiempo, ese que perdemos, ese no regresa. Tendremos otro, tendremos más, es posible, pero el que perdimos, ese se fue para siempre. También perdió su dignidad. Al sumirse en el pecado, este lo avergonzó, lo humilló. Como dice la carta a los Romanos en el capítulo 6, verso 16, lo esclavizó.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, sea de la obediencia para justicia. Algo que también perdió fue su testimonio. Día tras día, a lo largo de nuestra vida, con humildad, con paciencia y en obediencia, vamos acumulando un testimonio que con el paso del tiempo es nuestra carta de presentación. Esto fue lo que este hombre también desperdició. Entre las pérdidas, no podemos olvidar el respeto a su padre, pero también el respeto a sí mismo, algo que en su vida tampoco supo o pudo valorar. Cuando no le damos al respeto el valor que se merece, la avalancha de valores que se desploma en nuestra vida es incontable. Y cómo no, no podríamos terminar este listado de pérdidas sin hablar del temor de Dios. Todo aquel que se abandona al pecado como este hizo hijo es porque indudablemente perdió el temor de Dios. ¿Te imaginas en la piel de este hombre? ¿Te imaginas el peso que en su corazón tuvieron que tomar el sentimiento de culpa y de ruina? Sí, se arrepintió y su padre lo abrazó, lo levantó y lo restauró. Pero hubo una parte que él decidió perder y esta se perdió para siempre. ¿Que hubo otras? Sí, hubo otras. Pero lo perdido, perdido quedó. Le dieron ropas nuevas y le dieron un nuevo anillo, el sello de la familia. ¿Y quién nos enseña la palabra que llevó a cabo ese trabajo? Veamos el verso 22 de esta historia. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Sí, hay siervos a tu alrededor con el ministerio de restaurar. Colaboradores del Padre que fielmente están dispuestos a ayudarte en esos tiempos difíciles en los que tu vergüenza te impide desenvolverte con libertad. Hombres y mujeres humildes y obedientes que en silencio y mansamente serán tu apoyo. ¿Eres tú uno de esos siervos o eres el hijo perdido? Ojo, eres el otro hijo. El que quedó en casa con el corazón lleno de rencor. Pero esa es otra historia. A lo largo de la vida podemos ser el uno o el otro. Pero también podemos pasar de ser un hijo fiel a convertirnos en un hijo que todo lo despilfarra. Podemos acabar siendo aquel que no valoró lo que el Padre puso en su vida. No esperes a verte con todo perdido para valorar lo que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.